Según varios estudios, se sugiere que los ancestros de los cetáceos iniciaron su transición al medio acuático antes de volverse carnívoros, pero su dieta carnívora se desarrolló mientras estos ancestros todavía podían caminar por la Tierra. Hace 50 millones de años, en el Eoceno, vivió un mamífero terrestre del tamaño de un lobo, con pezuñas y cola gruesa, al que se le considera uno de los primeros ancestros de los cetáceos actuales: ballenas, delfines y marsopas. Tiempo después, apareció el Ambulocetus, un individuo mezcla entre mamífero y reptil, el cual asemeja un depredador acuático que cazaba como los cocodrilos de hoy. Pasamos a Rodocetus, una ballena primitiva de unos 47 millones de años de antigüedad. Por último, el antecesor más próximo a los actuales cetáceos es el Dorudon, que vivió hace 38 millones de años. La última etapa de la evolución de los cetáceos son los Odontoceti, individuos carnívoros sin barba en los cuales se desarrolló dentadura, un solo espiráculo y una frente abultada debido al melón, como las orcas, delfines oceánicos, delfín del Amazonas, marsopas y cachalotes. Hoy en día, algunas de esas especies se encuentran en vía de extinción debido a su caza indiscriminada y la contaminación de su hábitat.